En el Centro Cultural Universitario Rogelio Salmona se llevó a cabo el Consejo Nacional de Rectores, que contó con la presencia del viceministro de Educación Superior, José Maximiliano Gómez Torres. Tuvimos una agenda de educación superior donde abordamos fundamentalmente el decreto que reglamenta la gratuidad en educación superior, con comentarios de todos los rectores, un decreto que verá la luz antes de que finalice el año y que materializa cuál es la ruta de la gratuidad para los jóvenes más vulnerables de educación superior pública de las instituciones de educación superior. Durante el encuentro se abordaron temas como la política de gratuidad en la educación superior pública, la implementación de matrícula cero y el fortalecimiento de los sistemas internos de la calidad en las universidades del país. Analizamos todo el tema de gratuidad de la matrícula o matrícula cero en cuanto a su desarrollo e implementación, evaluando, revisando, corrigiendo para que este proceso pues, se consolide y salga de la mejor manera. El compromiso es básicamente del Ministerio de Educación, donde ellos van a recoger y a incorporar las recomendaciones que se hicieron por parte de los rectores que asistimos hoy a la Asamblea del SUE. El Consejo Nacional de Rectores sirvió para ratificar el compromiso en la construcción de estrategias articuladas que permitan avanzar en el retorno a la presencialidad y el fortalecimiento de la educación pública en el país.